Estos anillos representan el compromiso que ambos... ¡Te estás pasando! Lo siento, lo siento. Estoy metido en una situación de vida o muerte. Tienes que usar el anillo que te di para salvarme. ¡Hazlo ya! ¡Santas avalanchas! Ya, ni modo. ¡Ahí les voy! ¡Ah, Hawái! Espero que no sea tarde. ¡Ay, mamá! Ahora son dos. ¿Qué está pasando? Ok, en resumen, Robotnik volvió. Descubrí la fuente del poder supremo. Hay que recuperarla, o el mundo se acabará. Trajo a una especie de... puerco espina espacial. Pero equigno. Erizo. Es hora de despedirse de la humanidad. ¡A un nuevo orden! Es el momento de ser el gran héroe. Debí decírtelo antes, pero es que la verdad no tengo ningún plan. Oye, ¿tienes algo ahí en...? Oh, por Dios. ¿Alguien llama a un Uber? Aquí hace frío. Vamos a entrar en calor. ¡Johnny! ¡Genial, el soldado del invierno! ¡No teman, ciudadanos! ¡Sí que apestas en esto! ¡Tu opinión negativa no nos va a ayudar en nada! Las familias siempre están juntas, pase lo que pase. ¡Eres inútil! ¡Sujétate! ¡Inexperto! ¡Indigno! Parece que se te olvidó algo. Imparable. ¡Quieto! ¡Y muere! Para tener esas manotas eres pésimo dando golpes. Ok, hola. Nomás vengo aquí a aclarar algunas cosas. Número 1, si se vienen a quejar por lo de la voz de Tails, pues esto tiene una muy buena razón. Bueno, no creo que sea tan buena, pero sí es un, pero esto sí tiene una razón. Bueno, pues lo que pasó es que yo intenté hablar con quien me ayudaba con la voz de Tails en el anterior tráiler. Resultaba que la vil pendeja no me respondía la Coca-Cola. Nomás le pedí que me mandara un solo audio con un solo diálogo. Y que los siguientes dos o un diálogo los iba a reciclar del anterior fandom. Pero resulta que no me respondió. Ay, güey. Así que no quise que este tráiler llegara un poco más tarde. Y pues tuve que reciclar las partes del fandom anterior. Por si las moscas. Y dos, si ven que los siguientes fandoms de los avances la voz de Tails cambia, es porque igual ella no me responde, pero ella va a ser la voz definitiva del proyecto del fandom de la película. Ahí para que queden claros, porque el cambio de voz nomás va a ser para los avances. O sea, para los que no entendieron, ella sí va a ser la voz definitiva de Tails en el proyecto fandom de la película. Pero va a haber un cambio de voz de Tails, pero en los fandoms de los avances. Porque como ella no me responde y no me contesta para cuándo nos tenemos... para cuándo nos vamos a reunir para que ella grabe diálogos. Pues entonces, pues, por eso ahí la fecha de para diciembre o primero o segundo trimestre para el 2023, el estreno de este fandom de la película. Y pues el cambio de voz pues va a ser por un usuario de TikTok, porque el mismo video del anuncio lo subí a TikTok y me preguntó a alguien que si podía ser la voz de Tails. Yo le dije que nomás simplemente iba a ser la voz para los avances y nada más hasta ahí, se chingó. Porque ella no me responde. Y, ¿os has dado cuenta el caso del avance del Justiciero Azul, donde en lugar de Luisito Comunica, el quien le daba voz a Sonic era Bruno Coronel? Pues va a ser así. O sea, nomás Bruno Coronel le va a darle voz a Sonic en los avances, pero Luisito Comunica le va a darle voz a Sonic en la película. Así va a ser. Bueno, eso fue lo único que quise aclarar.
Por eso este fandom no quise que llegara tan tarde, por eso me tardé también. Pero bueno, eso es lo que quiero decirles. Se me cuidan, hermanos. Y esperen el anuncio y la dinámica 2 semanas después de la estreno de la película en mis redes sociales. Chao.